La mujer se para, es como a las 5 de la mañana, hacen la lumbre con la leña, con eso hacen sus quehaceres, las tortillas, el café, los frijoles o la comida. Hace la masa, en su tiempo libre se hacen las artesanías. San Miguel Sinacapan significa en español fuente de murciélago. Yo vivo en San Miguel Sinacapan, pertenezco a un grupo que se llama Siwame Xonomatachichiwani, que significa en español mujeres que trabajan en fibras naturales. Ahorita estamos manejando cuatro grupos de materiales, que es el jonote, la hoja de maíz, el bejuco y la antorcha. Jonote se puede encontrar lo más cerca es caminar a 3 kilómetros, 4 kilómetros. El bejuco también se encuentra a 4, 6, 5 kilómetros de largo de camino. Porque como no es fácil conseguir cerquita, se hace en el campo, pues. El camino es vereda o se tiene que ir abriendo con el machete. Se tiene que subir y bajar montañas y cerros para encontrar el material. El proceso del jonote es ir al rancho a escoger el árbol que esté más derechito, que mide unos 5 metros o 4 metros de altura. Desde abajo hay que cortarle para sacarle la cáscara. Después, cortarle, ya sacado la cáscara, cortarle la mitad. Hay que sacarlo, cortarlo en medio otra vez para sacarle el jonote, porque tiene dos cáscaras. La primera es la cáscara verde y el segundo ya es el jonote, la fibra. Eso es lo que ocupamos. Lo dejamos remojado al río durante 15 días. Ahorita venimos a recoger el jonote que las compañeras vinieron a sacar hace 15 días. Venimos a lavarla aquí al río para sacarle la baba que tiene y para llevarla y secarla y para hacer los productos de artesanía. El bejuco también se va a traer al rancho. Hay tres tipos de bejuco. Uno es para las bases de los productos, como por ejemplo es en un macetero o una charola y otros. Y el otro del bejuco es nada más el delgadito. Vivimos ya en una zona tropical, pues. Y también se hacen, el bejuco delgado se hace en una cascada que se llama Iztacat, Agua Blanca, está a 5 kilómetros. Quería meter un proyecto sobre la reforestación del jonote, del bejuco, para que haya más naturaleza, más jonote, más bejuco, para que no se pierda ese material, porque como es ese lo ocupamos mucho para hacer los productos de artesanía. Entonces nosotros queremos que pues sembrar más para hacer la forestación. La hoja de maíz también se siembra y ya sale la mazorca, lo van a traer al campo
Llegan a la casa, lo ponen a pizcar la mazorca. El hoja de maíz que sale ya lo ocupan para hacer sus artesanías, lo tienen que escoger también. La antorcha también es un tallo de una flor. También se ocupa para hacer las artesanías. Es muy, muy resistente también ese material. Hacemos las artesanías porque con las artesanías pues nos mantenemos a los niños. Para, bueno, si hacemos un producto y ya lo vamos a vender, no, bueno, nos tenemos que esperar a que se venda y el dinero pues ya lo ocupamos para el gasto de la casa, para comprar el maíz, la comida, lo que ocupamos en la casa, para lavar la ropa, el jabón. Ya está terminada la canasta, es hoja de maíz. Pues las artesanías casi aquí quieren vender a bajo precio. Y lo que me gusta hacer son otros nuevos diseños para que sea de mejor calidad y mejor precio. Nos encontramos en Cochalan. Estamos en el local número 25. Ahí pueden encontrar a un precio justo nuestros productos. En joyería hacemos collares de semillas con fibras naturales, pulseras, aretes, maceteros, fruteros, cestos de basura, cestos para ropa, hueveros, canastas, tortilleros, portabotellas, pantallas para el foco, juego de baño, mantelitos, servilleteros, pesebres, bolsas, morrales y mochilas. Les invito a que vengan a que compren nuestros productos. ¿Cómo haces una naranja, Aurora?